Bienvenidas otra vez. El video de hoy es un poquito diferente. Quiero hacer unos videos como en series, pero de 5 tips. Y en cada video darles 5 tips de cosas naturistas o cualquier cosa así, pero tips de belleza. Okay. Estos videos son con plan de ayudarles y ojalá y les ayuden algunas cosas que yo sé o que me han contado. Y igual ustedes, si saben, déjenlo en los comentarios para así todas saber y ayudarnos unas entre otras. ¿Ok? Entonces, el primer tip de hoy es el... Como todas sabemos, existen fijadores de maquillaje, ¿verdad? Si no tienes, o uno buenísimo es el spray para el cabello. Si te das una rociadita así y se te va a quedar el maquillaje por horas. Si tienes la piel reseca, no te lo recomiendo porque te va a secar más la piel porque tiene alcohol. Pero ocasional, puede, si tienes una boda y listo. Segundo tip es usar la leche de magnesia para evitar el brillo y que tu cara se vea más mate. Con un algodoncito te lo llenas y te lo pones así a toquecitos en tu cara. Dejas que seque y después puedes aplicar tu maquillaje como siempre lo haces. Esto puedes utilizarlo diario, no te va a hacer daño en tu piel y va a ayudar a que tu piel produzca menos grasa, digamos así, y se va a ver mucho más bonita y más mate. Sí funciona. Tercer tipecito, si quieres unas pestañas largas y voluminosas, aparte de la pestaña postiza y el rímel, obviamente, con un cotonete, un Q-tip, le pones poquito talco de bebé y lo vas a hacer así, lo vas a pasar por tus pestañas que se llenen bien y después aplicas tu rímel como comúnmente lo haces y eso va a hacer que tus pestañas agarren más volumen y se vean más grandes. Cuarto tipecito es para que tus uñas, tu pintura de uñas, tu esmalte te dure muchísimo más, es que tienes que usar alcohol antes de pintarte tus uñas. Ok, utilizas el acetona para despintártelas, ok, y después te pones el esmalte, es lo que comúnmente haces, yo pienso. Yo eso es lo que yo hacía y por eso no me duraba tanto el esmalte, luego se me empezaba a pelar, a caer. Entonces ahora me uso el acetona y después del acetona es cuando uso el alcohol. Te limpias muy bien tus uñas con el alcohol, con un algodón con alcohol. Y después te pones tu esmalte como siempre lo harías. Y otra cosa, que yo nada más lo hacía así, pero tienes que ponerte como en esta parte, en las orillas. En las orillas, ¿sí? En estas partecitas, para que te dure más tu esmalte. Así te lo aseguro que te va a durar muchísimo más, porque el alcohol va a hacer que se adhiera mejor tu esmalte. Porque si dejas ahí el acetona, pues obvio no va a funcionar tan bien que sin acetona. ¿Entiendes? Quinto y último tip, y que es oro molido, es para si tienes espinillas, esto te va a ayudar a quitártelas, acné, imperfecciones, todos esos granitos que salen en la cara, la sábila. Como yo pienso que todas la conocemos, ¿no? Una penquita, le vas a sacar el corazoncito, diría, así lo llama, ¿no? La cosita esa transparente, te lo vas a tallar por toda la cara y te lo vas a dejar ahí hasta que se te seque completamente, que se te haga así. Yo lo que hacía cuando tenía espinillas era de que me lo ponía y ya que se me secaba me enjuagaba mi cara y me volvía a poner, y así lo hacía como unas 3 veces. O si tienes, digamos, en esta área tienes espinillas nada más, pues en esa área nada más aplícate, aunque no te va a hacer mal si te aplicas en toda la cara, pero es buenísima para el acné. Es oro molido, se los juro. Y otra cosa que te ayuda a minimizar las cicatrices o a eliminarlas en todo caso de que estén muy chiquitas, te va a ayudar a que se vea menos esas cicatrices que te salieron a causa del acné. Y aunque si tienes una cicatriz en la mano, eso te va a ayudar a que te elimine un poquito la cicatriz. Se los recomiendo, muchachas. Y otra cosa para las cicatrices, ya de una vez estando aquí, es el ajo. Aunque huela feo, ayuda muchísimo. Tiene propiedades curativas en ese punto, ayudando a eliminar las cicatrices. Ponle que no te las quite totalmente así bien, pero de que te va a hacer a que se vean un poquito menos, sí lo va a hacer.
Bueno, pues estos han sido los 5 tips del video de hoy. Espero y les gusten y les funcionen. Y si los necesitan, pues háganlos. Sí les va a ayudar. Se los recomiendo 100%. Si tienen preguntas, ya saben, en los comentarios. Y si tienen tips, muchachas, déjenlos también para saber nosotras. Yo sé que todas leemos los comentarios, así que todas nos podemos informar si tienen algún tip que les sirva muy bien. O también para hacer, como les dije al principio, quiero hacer videos de estos cada 15 días, cada mes, dependiendo, de 5 tips. Y tal vez pueda agarrar unos de los que ustedes tienen, si son así como bien buenazos, para compartirlos con las demás muchachas que no supieron, ¿ok? Pues otra vez esto ha sido todo, mil gracias por ver, gracias por todos sus comentarios. Como saben, tengo Instagram, se los dejo abajo en la cajita de información. Mil gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.